Andamos muy filosóficos y muy criticones ahora en plenus. Como ya hemos mencionado últimamente y varias veces, claro, con tono de humor, pero en esta ocasión es serio y para tu beneficio y tu aprendizaje, eso espero. Ahora está de moda hacerse el inteligente, el culto, etcétera, como lo hemos visto y lo hemos escuchado en la sociedad un millardo y medio de veces. Y personas que quieren aparentar ser el erudito del grupo, el superior, o solo forzar su opinión a otras personas, intentan provocar un debate en cada oportunidad mendiga y estúpida que tengan. Pero rara vez son tan intelectuales como intentan figurar. Si fueran tan sabios, sabrían que es mejor aprender algo de todos en vez de forzar su punto de vista a los demás. Obvio, ¿no? Y por esto es que para hacer su punto de vista válido o aceptado se valen de falacias lógicas. Grábatelo bien, así se llaman, falacias lógicas. Que son algo así como argumentos que en primer lugar buscan estar correctos o desacreditar el argumento de alguien más, sin ser argumentos verdaderos, válidos y fundamentados. ¿Te suena? Hay personas así, creo que las conoces, y has escuchado estas falacias lógicas sin darte cuenta. Entonces, te mostramos ahora las falacias lógicas más comunes para que puedas identificarlas y no ser presa de un argumento errado, de un ignorante. Y necio, por cierto. La primera es el hombre de paja. La falacia del hombre de paja consiste principalmente en malentender el argumento de alguna persona para hacerlo más fácil de atacar o desacreditar. Es como hacerlo a la víctima, con sus propias palabras. Esto se puede hacer exagerando o tergiversando el significado de algunas palabras del argumento de la otra persona que primero opinó, facilitando así una crítica al mismo argumento. En mi experiencia personal, es de las falacias lógicas más populares y relativamente eficaces para confundir a personas que no conocen este concepto. El nombre de la falacia de hombre de paja viene de la metáfora de que el argumentador no discute contra argumentos bien planteados, sino una imitación vulnerable de los mismos argumentos, es decir, un vil hombre de paja, que no se puede mover ni mucho menos defender. Ejemplo, persona 1 dice: creo que deberíamos enfocar más recursos a la educación y al sector salud para tener una calidad de vida mejor. Persona 2 responde: ¿por qué odias este país? ¿Por qué quieres dejarnos indefensos contra ataques terroristas eliminando el presupuesto militar? La persona 1 en ningún momento quiso decir que debía de eliminarse el presupuesto destinado a otro sector del país, pero ya quedó como una persona que no conoce sobre economía y administración nacional. Si es que esa disciplina existe. La segunda es la causa falsa. En este caso, la falacia lógica recae en la afirmación de que una relación percibida por un individuo entre dos cosas o eventos es sin duda una consecuencia de la otra, quizás sin estar relacionadas en realidad. También se le conoce como falacia de non causa pro causa, que es tomar por causa lo que no es causa. Eso inclusive es un sesgo, o sea, un error en las investigaciones científicas, así que es imposible que sea algo válido cuando te la aplican. Esta falacia puede ocurrir de dos formas, según el tipo de pensamiento que dé lugar a la causa falsa. Pueden ser falacias por confusión de una condición necesaria con una condición suficiente o falacias por olvido de alternativas. Ahí te va un ejemplo, porque suena algo confuso. Lo sé, hay electricidad. La televisión no tiene razón para no funcionar. En este caso, el individuo no toma en cuenta que la razón para la falla del televisor puede ser causada por otro motivo, que no tiene nada que ver con la electricidad. O quizás sí, pero es dentro del sistema, que no tiene nada que ver con la electricidad del lugar en donde está conectado el televisor. Además del correcto funcionamiento de la fuente de energía, puede haber muchas causas, pero aquí se está afirmando que la electricidad es lo mero bueno y, habiendo electricidad, lógicamente la televisión funciona. Otro ejemplo es: cuando mis compañeros obtienen mejores notas en sus exámenes, yo obtengo peores notas. Por tanto, es culpa de mis compañeros que repruebe. En este caso, el individuo está confundiendo una posible casualidad con una causa. Son ejemplos sencillos de entender, creo yo. Pasemos a la cuerda floja. La cuerda floja consiste en asegurar que si X evento sucede, consecuentemente y sin lugar a dudas, la consecuencia Y sucederá también. Por tanto, evitando el evento X, la consecuencia Y también sucederá. Como no se puede demostrar qué consecuencia específica tendrá el evento X, se pueden utilizar casos hipotéticos extremos como consecuencia Y para justificar el argumento en contra del evento X. ¿Te sonó raro? Bien, ahí va un ejemplo. Si dejamos a las mujeres manejar, eventualmente tendremos manejando a nuestros hijos pequeños y hasta a la mascota de la familia. Por eso no debemos mostrarles cómo manejar automóviles a las mujeres. En este caso, el individuo está afirmando que si las mujeres aprenden a manejar, que sería el evento X, eventualmente varios individuos no aptos para conducir estarán manejando automóviles en las calles, que sería la consecuencia Y. Es algo imposible,
pero lo que se busca es que permanezca como algo imposible o inaceptable que las mujeres conduzcan. Claro, ya conducen, pero estamos hablando de un ejemplo antiguo y machista. Pasemos al ad hominem. El ad hominem se refiere a la táctica de atacar rasgos o características de la otra persona en vez de discutir a su argumento. Es decir, desacreditar ya sea directamente o sutilmente a una persona y esperar por consecuencia desacreditar su argumento con esto, sin tener que enfrentarse directamente al argumento planteado. Ejemplo, ¿cómo podemos confiar en el argumento de esta persona que ha sido arrestado y está actualmente desempleado? Además de que es asiático, no se puede confiar en asiáticos para hablar de capitalismo. En este caso, el individuo está describiendo algunos rasgos de la otra persona y por estos asume que es incompetente o inadecuado para plantear un argumento correctamente, sugiriendo que obligatoriamente está en lo correcto sin tomar en cuenta la postura de la otra persona. Un ejemplo más común y de redes sociales, te pones a discutir y luego la persona dice: no puedo tomar en serio tu argumento con esa foto de perfil que tienes. Y listo, ya con eso piensa que no eres apto para discutir. Pues ahora que ya conoces 4 conceptos de falacias, ¿conoces alguna persona que utilice falacias lógicas usualmente? Si no quieres, no nos digas, pero échale en cara que sabes más que él o ella. Gracias por ver y espero te sirviera de algo. Hasta la próxima y saludos de Plenuside.